Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo, paso a paso, esta linda chaquetita. Es para niñas de aproximadamente 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño desde un bebito recién nacido hasta 6 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, ya en el canal tengo el tutorial del pantaloncito con un gorrito con el mismo punto para que haga conjunto. En la caja de información les voy a dejar el link de esos dos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen ahí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este sotercito, yo voy a usar este gancho de 3 milímetros y esta es la lana que voy a usar. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 3 a 6 meses, vamos a necesitar un total de 155 gramos: 150 gramos en el color rosa y aproximadamente 5 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Para empezar tengo 58 cadenas, el múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4 más 2. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas, casi casi 10 pulgadas. Pues bueno, para empezar en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un medio punto alto. Así es que cargamos el gancho y en la tercer cadena metemos el gancho, jalamos una lazada. Tenemos tres lazadas, cerramos. Aquí está el primer medio punto alto. Ahora, cargamos el gancho una vez más y en la siguiente cadena, jalo una lazada, tengo tres lazadas, cierro. Lo mismo en la siguiente cadena, un medio punto alto. Así voy a continuar para esta primera vuelta, haciendo un medio punto alto en cada una de las cadenas. Continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de esta primera vuelta y tengo un total de 57 medios puntos altos ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto ahora para esta segunda vuelta voy a hacer tres puntos altos uno dos tres y en el cuarto punto que es este voy a hacer dos les muestro empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer el primer punto alto tengo uno 2 tres y en el cuarto vamos a hacer dos puntos altos uno y dos así es como ustedes van a continuar para esta segunda vuelta ustedes van a repetir y van a hacer tres puntos altos uno dos tres y en el cuarto dos puntos altos continúan así y nos vemos al final de esta segunda vuelta Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 2 y tengo un total de 69 puntos altos. Aquí al final siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos: 1, 2, 3, 4. Aquí no vamos a hacer un aumento al final. Así es que tengo 69 puntos altos para esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Estas dos cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el siguiente punto vamos a hacer dos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Y en el siguiente voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 3. Van a repetir 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 82 puntos altos. Recuerden que aquí al final siempre terminamos con estos cuatro puntos altos. Ahora, para la vuelta número 4 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Las dos cadenas no cuentan como ningún punto. En esta vuelta vamos a hacer cinco puntos altos. 1 2 3 4 5 y en el siguiente dos puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto. Tengo 1 2 3, 4, 5 y en el siguiente punto 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 4. Van a repetir 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener 95 puntos altos. Nos vemos aquí al final aquí okay, estoy aquí al final de esta vuelta número 4 y tengo un total de 95 puntos altos aquí al final siempre recuerden vamos a terminar con estos últimos cuatro puntos altos ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar en esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos 1 2 3 4 5 6 y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos les muestro encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto tengo 1 2 3 4 5 6 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Ustedes van a hacer lo mismo, van a repetir. 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el punto que sigue dos puntos altos. Al final de esta vuelta número 5, vamos a tener 108 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta, lo que vamos a hacer son puntos V. Cada uno de los puntos V van a consistir de un punto alto. Dos cadenas, un punto alto. Les muestro. Empezando en el tercer punto alto, 1, 2, 3. Aquí voy a hacer el primer punto V. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto lo mismo. Otro punto V. Esto es todo lo que voy a hacer para esta vuelta número 6. Se van a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un punto V. Ahí está. Continúen así para esta vuelta número 6 y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 35 puntos V. Ahora, para terminar, vamos a hacer un punto alto aquí al final. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6. Ahora, para la vuelta número 7, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta lo que vamos a hacer es, miren. Cada punto V tiene dos puntos altos. El primer punto alto, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las dos cadenas, vamos a hacer dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Vamos a hacer este abanico. Ahora, el último punto alto de este punto V, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V. Otra vez más, punto alto en realce por frente, abanico, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a continuar, así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 7. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 35 abanicos. Ahora, para terminar, siempre, siempre vamos a pinchar la tercer cadena, que al final miren, y vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, para la vuelta número 8, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos V, así es que adentro de cada uno de los abanicos. Vamos a hacer un punto V. Recuerden que cada uno de los puntos V consiste de un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Así es que empezando encima del primer abanico voy a hacer mi primer punto V. Punto alto, dos cadenas, punto alto. Otra vez más me salto al siguiente abanico y hago lo mismo, otro punto V. Estas son las dos vueltas que vamos a repetir para este punto. Es un punto bien fácil. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8, vamos a tener 35 puntos V. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta, hemos hecho esta vuelta de puntos V y tengo un total de 35 puntos V. Para terminar siempre, siempre vamos a pinchar la segunda cadena aquí al final y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 voy a hacer tres cadenas y voy a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Recuerden que en esta vuelta el primer punto alto de este primer punto V, hacemos un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las dos cadenas del punto V hacemos un abanico. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Otra vez más, punto alto en realce por frente. Un abanico adentro del espacio de las dos cadenas. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 9. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 9 y tengo un total de 35 abanicos. Aquí al final siempre vamos a terminar haciendo un punto alto. Miren, ahí está. Así es que ahora el canesú está terminado y así es como me ha quedado. Miren qué lindo está. Me encanta. Me está midiendo desde acá arriba hasta aquí abajo aproximadamente 10 centímetros y medio, que son un poquito más de 4 pulgadas. Pues bueno, ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 1, vamos a dividir las mangas. Así es que aquí, miren, yo he puesto estos marcadores y he marcado 5 abanicos para este delantero, y ahí están los marcadores. Para las mangas nos vamos a saltar siete abanicos y para la parte de atrás tengo. 11 abanicos, así es que tenemos 5, 5, 7 y 7 para las mangas y para atrás hay 11 abanicos. Así es que en esta vuelta que sigue es la vuelta número 1, vamos a hacer la vuelta de los puntos V. Así es que para hacer eso aquí miren, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar aquí. Vamos a trabajar 5 puntos V: 1, 2, 3, 4, 5. Así es que empezando encima del primer abanico, voy a hacer el primer punto V.

ahí está 5 puntos v 1 2 3 4 5 ahora en este mismo abanico donde acabo de hacer este punto v voy a hacer otro punto v al modo de tener 6 puntos v para este delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora, para dividir la manga, nos vamos a saltar 7 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este abanico que sigue, que es el abanico número 8, voy a hacer 2 puntos V. Aquí no es necesario agregar cadenas, ya que el suéter que estamos haciendo es para bebitos, así es que no necesitamos agregar. Ahora uno más, y ahí está. Así es como vamos a dividir aquí la manga. Miren, ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de atrás. Y ustedes van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este puntos V aquí vamos a hacer dos. Así es que van a ser 11 que continúen y nos vemos aquí en este último abanico antes de dividir la otra manga para mostrarles cuál es el siguiente paso terminé de hacer estos puntos v de la parte de atrás y contamos cada uno de ellos tenemos tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 puntos v ahora para dividir la otra manga nos vamos a saltar 1 2 3 4 5 6 7 y en el octavo abanico que es este vamos a hacer dos puntos v es lo mismo que hicimos al otro lado me olvidé una cadena aquí son dos cadenas ahí está uno y aquí está dos ahora ustedes van a continuar y van a terminar de hacer estos últimos cuatro puntos v así es que nos vemos aquí al final de esta primera vuelta Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas y hemos hecho estos puntos V. Tengo un total de 25 puntos V. Ahora, aquí para terminar, hice un punto alto encima de la segunda cadena. Ahí. Ahora, para la segunda vuelta, voy a hacer tres cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos. Así es que empezando en este primer punto V, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Un abanico dentro del espacio de las dos cadenas. Recuerden que son dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos aquí adentro y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, en el siguiente vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico adentro del espacio de las dos cadenas. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de estos puntos V. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 2. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 25 abanicos. Ahora aquí al final terminé haciendo un punto alto. Aquí siempre pinchamos la segunda cadena. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer los puntos V y aquí debajo de la manga, miren aquí en este espacio, vamos a hacer un aumento. Así es que aquí, miren, encima del primer abanico voy a hacer el primer punto V. Ahí está, tengo uno. Dos. 3, 4, 5, 6 puntos V. Ahora, mira, estamos aquí en el mero centro, aquí donde dividimos las mangas entre el primer este abanico de la parte de atrás y el último abanico de la parte del frente. Aquí, miren, en el centro vamos a hacer dos puntos V. Aquí es donde vamos a aumentar en esta vuelta. Ahí está uno. Y de nuevo, en este mismo espacio, voy a hacer el siguiente. Y ahí está. Miren, ahí está el aumento. Ahora ustedes van a continuar y van a trabajar estos puntos V para la parte de atrás. Cuando lleguen aquí debajo de la manga, miren aquí, de nuevo ustedes van a hacer dos puntos V aquí y luego van a terminar con estos últimos seis puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Esto es el final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos V y tengo un total de 29 puntos V, ya que aquí abajo de la manga, en ambos lados, hemos agregado dos puntos V. Pues bueno, ahora aquí, lo que voy a hacer para terminar es, voy a irme aquí, voy a pinchar la segunda cadena y voy a hacer un punto alto. Ahí está, así es como termino esta tercera vuelta con un total de 29 puntos V. Ahora de aquí en adelante ya no vamos a hacer aumentos ni nada, así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar estos V de la misma manera que siempre hemos hecho. El primer punto alto se trabaja en realidad por frente. Adentro de, del espacio de las dos cadenas van a hacer un abanico. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y eso es todo. Y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, en el siguiente punto V van a hacer lo mismo. Punto alto en realce por frente. Un abanico. Dos puntos altos. Dos cadenas. Dos puntos altos. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así si es como ustedes van a continuar para esta cuarta vuelta. Al final de la cuarta vuelta vamos a tener 29 abanicos. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta cuarta vuelta, aquí al final hice un punto alto. Ahora, en esta vuelta tengo un total de 29 abanicos. Y ahí está. Ahora, de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Así es que al final de cada vuelta siempre vamos a tener 29 abanicos o 29 puntos V. Así es que para iniciarles la vuelta de los puntos V, ustedes van a hacer tres cadenas, van a girar y adentro de cada uno de estos abanicos, aquí en el espacio de las dos cadenas, ustedes van a hacer sus puntos V. Como les había dicho, ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Y aquí en adelante... Siempre vamos a tener 29 abanicos o 29 puntos V. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar de aquí en adelante. Y ahí está. Ahora, terminen esta vuelta de puntos V. Aquí al final no se vayan a olvidar de hacer un punto alto. Luego van a hacer tres cadenas y repetir esta última vuelta que acabamos de hacer de los abanicos y luego repetir lo mismo, la vuelta de los V y la vuelta de los abanicos. Aquí no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer porque lo que vamos a hacer es darle largo a la chaquetita o al chalequito si ustedes lo están haciendo en chalequito. Así es que continúen este, mirando y ahí van a ver cuántas vueltas yo voy a hacer. Nos vemos entonces. Ok, he hecho 13 vueltas. Esta última vuelta no la he completado. Miren, aquí está. Así es que desde aquí donde dividimos las mangas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Esta vuelta es donde hemos hecho los puntos V. Ahora, me está midiendo desde aquí arriba del cuello hasta el final aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas y media. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en esta última vuelta es, vamos a cambiar estos abanicos tantito nada más solamente para que cuando hagamos la otra vuelta nos quede bien así es que aquí miren terminé la vuelta de los puntos v voy a subir con tres cadenas y voy a girar así es que para esta vuelta número 14 que es la vuelta de abanicos vamos a trabajarlos igual la única diferencia viene aquí adentro miren vamos a hacer dos puntos altos una cadena Dos puntos altos. Como esta es la última vuelta, aquí voy a hacer nada más una cadena y luego un punto alto en realce por frente. Y esa es la única diferencia. En lugar de hacer dos, vamos a hacer una cadena y así vamos a trabajar esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 14 donde hemos hecho estos abanicos. Ahora aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Así terminamos esta vuelta. Ahora voy a hacerle una vuelta aquí con el color blanco. Voy a hacer nada más aquí una orilla muy sencilla. si es que nos vamos a ir encima de este último punto alto que hice. Voy a hacer un, una cadena. O más bien voy a jalar esta lazada primero. Ahí está. Voy a hacer una cadena. Voy a girar. Y aquí en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora, estoy usando este color blanco de la misma marca, nada más que no tiene este brillo, así es que nada más es un blanco normal. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos cadenas y adentro de este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, tres cadenas, punto bajo, dos cadenas, en medio entre abanico y abanico, aquí en el centro, un punto bajo. Dos cadenas, punto bajo adentro del espacio de la cadena. Tres cadenas, punto bajo. Dos cadenas, punto bajo en medio entre estos dos puntos bajos. Y ahí está. Esto es lo que voy a hacer. Así que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Que estoy aquí al final, tengo las últimas dos cadenas. Aquí vamos a pinchar la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Si terminamos esta vuelta, ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a girar encima de este primer punto bajo. Voy a hacer un punto bajo, dos cadenas en este espacio de las tres cadenas. Voy a hacer un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Ahora, dos cadenas y en medio, aquí miren dónde está el punto bajo, ahí encima voy a hacer otro punto bajo. Dos cadenas. Punto bajo adentro del espacio de las tres cadenas, tres cadenas. Punto bajo. Dos cadenas. Punto bajo aquí en el centro encima del punto bajo. Dos cadenas y de nuevo lo mismo repetimos. Ahí está, así es como se va a ver. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta, hice las últimas dos cadenas y luego hice un punto bajo aquí al final, encima del primer punto bajo que tenemos ahí. Ahora, esta parte está terminada, miren qué lindo está. Me olvidé mencionarles de que si ustedes querían hacer esta parte más larga... Lo pueden hacer, yo nada más así lo voy a dejar porque es una talla pequeña que estoy haciendo, pero ustedes pueden agregarle más vueltas aquí a esta parte y luego hacer estas dos vueltas que hicimos aquí. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos bajos aquí al orilla, y vamos a agregar los ojales, así que esta parte me gusta hacerlo con un gancho tantito más grande. Voy a hacer esta parte con este gancho de 4 milímetros, así es que aquí lo que voy a hacer es miren en este mismo punto aquí voy a primero voy a hacer una cadena pero en este mismo punto voy a meter el gancho así voy a hacer un punto bajo punto bajo en el siguiente punto bajo ahí y aquí tenemos los puntos altos miren ahí así es que aquí en los puntos altos vamos a hacer dos puntos bajos uno Dos también pueden hacer esta parte con el mismo gancho, lo único que tal vez van a tener que agregar más puntos aquí, este para que les quede bien que no queden cogidos. Yo aquí en las vueltas donde tenemos las cadenas, miren ahí, voy a hacer nada más un punto bajo y luego en la vuelta de los puntos altos que están a la orilla, voy a hacer dos y así voy a continuar hasta llegar arriba, uno y luego dos. A veces, cuando se hace con un gancho pequeño, lo hago así, queda encogida esta parte y no se mira muy bien. Así es que por eso me gusta hacerlo con un gancho tantito más grande, que ayuda a que no se encoja. Y ahí está. Miren, así es como me está quedando. Así es que perfecto. Así voy a continuar alternándome entre dos, uno, dos, uno, hasta llegar aquí más o menos a la parte de arriba. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a la orilla. Ahora, estoy aquí en la vuelta de los medios puntos altos. Aquí hice dos medios puntos altos en esta vuelta y voy a hacer uno más aquí en la vuelta de las cadenas. Así es que si contamos cada uno de estos puntos, tenemos 37 puntos bajos a la orilla. Ahora, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Y lo mismo, vamos a tener 37 puntos. Así es que empezando encima del primer punto bajo, hago el primer punto bajo y luego continúo haciendo lo mismo haciendo puntos bajos nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso ok estoy aquí en la parte de abajo ahora nos vamos a regresar vamos a hacer una cadena y vamos a girar aquí miren lo que vamos a hacer es vamos a hacer este los ojales yo nada más le voy a poner dos ojales así es que si ustedes quieren hacer más lo pueden hacer Ahora aquí vamos a hacer el primer punto bajo encima del primer punto bajo y vamos a continuar hasta tener un total de 29 puntos bajos. Así que nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cómo vamos a hacer este primer ojal. Ok, terminé de hacer estos 29 puntos bajos. Ahora tengo mi primer marcador. Aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto que sigue y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en el siguiente y así voy a continuar haciendo un punto bajo hasta llegar al penúltimo punto. Así es que déjenme contarles los puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadena, me salto este siguiente punto y en el último punto bajo hago un punto bajo. Ahí está. Así es como vamos a trabajar los ojales. Nada más hice dos. Ahora, estos son los botones que yo voy a usar. Miren estas ovejitas. Creo que esos son los que voy a usar, pero no estoy segura. Tengo otros que no los encuentro, pero vamos a ver. Estos miden desde la colita hasta aquí. Están midiendo aproximadamente 2 centímetros y medio. Y ya vi que pasan por este espacio. Voy a quitar este marcador. Así es que pasan perfectamente. Con un poquito de ayuda. Sí, ahí está, mira bien pasa así es que voy a usar esto si ustedes están usando botones más pequeños este tal vez no va a ser necesario hacer la cadena tal vez van a tener que nada más dejarlo así vamos a ver si estas perlitas pasan si sí, pasan miren sin hacer un este un espacio de cadena este botón de perlita pasa porque el gancho es más grande eso quiere decir que el punto es más grande Esta, estos botoncitos son de 9 milímetros así es que Ustedes pueden usar estos también y no es necesario hacer el espacio ahí de cadena que hicimos. Pero bueno, aquí vamos a continuar haciendo puntos bajos ahora por la orilla del cuello. Así es que voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto bajo aquí, miren. Y luego un punto bajo en la siguiente vuelta. Y luego un punto bajo aquí en esta primer cadena. Y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de estos puntos de cadena que quedado, que quedaron cuando hicimos los medios puntos altos. Ahí, así, miren. Así es que continúen y nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a la orilla del cuello. Ahora lo que vamos a hacer, van a ser puntos bajos aquí a la orilla. Aquí vamos a tratar de tener los mismos números de puntos bajos que al otro lado, que son 37. Así es que aquí, miren, les voy a empezar. En esta vuelta de medios puntos altos, vamos a hacer dos. En la vuelta que sigue, también voy a hacer dos porque es un punto alto. Luego, aquí están las, las cadenas. Hacemos uno, luego dos, uno. 2, 1 y así van a continuar ustedes hasta llegar aquí abajo. Luego van a hacer una cadena y se van a regresar hacia arriba haciendo puntos bajos. Cuando lleguen aquí arriba también van a hacer una cadena y se van a regresar hacia abajo. Esa va a ser la vuelta número 3. Así es que continúen y nos vemos al final de la tercera vuelta. Terminé de hacer la tercera vuelta del segundo delantero. Miren aquí al final nada más corte el hilo y pasa el hilo por esa última lazada y esta parte está terminada. Ahora si ustedes quieren dejar este suétercito sin mangas y hacerlo como un chalequito, también lo pueden hacer. Miren qué lindo está. Pero a continuación vamos a hacer las manguitas. Bueno, como les decía, ahora vamos a hacer las manguitas. Ya hice este lado. Cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí con esta primer manguita. Miren, nos vamos a ir debajo de esta manga y aquí debajo, en el mero centro, miren ahí, vamos a meter el gancho y con el mismo gancho de 3 milímetros y la misma lana aquí, vamos a jalar una lazada y vamos a hacer cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora, en esta primera vuelta que vamos a hacer alrededor de la manga, nos toca hacer la vuelta de los puntos V, porque la última vuelta que hicimos, que hicimos aquí en las mangas fue el, el, la vuelta de los abanicos. Así es que vamos a seguir la misma secuencia del punto, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Así es que en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Este primer punto que acabo de hacer... Aquí cuenta como el primer punto V. Cuando terminemos, vamos a agregar otro al final. Quiero que esta parte me quede bien centrada, así es que por eso lo voy a hacer al final. Ahora miren, aquí si me salto el primer abanico que está de la manga, me va a quedar un espacio aquí. No quiero que eso suceda, así es que voy a hacer un punto alto en este abanico que está aquí. Miren, aquí fue donde dividimos la manga, así es que en este mismo punto o en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar al primer abanico de la manga aquí y voy a hacer el primer punto V de la manga. Recuerden, los puntos V siempre consisten de un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Y luego me salto al siguiente abanico y hago lo mismo, otro punto V. Y esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor de la manga para esta primera vuelta. Ustedes van a hacer estos puntos V en cada uno de los abanicos. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí ese otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 8 puntos V, incluyendo este que tengo aquí al inicio. Ahora lo que vamos a hacer es: vamos a hacer este punto alto que hicimos aquí al principio. Miren, en este abanico, que es donde también dividimos las mangas, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, como les había dicho, voy a trabajar un último punto V en este primer espacio donde hicimos el primero. Ahí miren. Voy a meter el gancho y voy a hacer otro punto V. Ahora, si contamos cada uno de estos puntos V, son nueve. Ahí está. Para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde están las cuatro cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahí, así terminamos esta primera vuelta. Y ahora de aquí en adelante, esto es todo lo que vamos a hacer. Siempre vamos a tener nueve puntos V. Y en la siguiente vuelta, cuando hagamos la vuelta de los abanicos, vamos a tener nueve abanicos. Pues bueno, aquí para la segunda vuelta voy a separar aquí. Miren, estas son las tres cadenas, porque me uní aquí en la primera cadena o a un lado, más bien, y aquí voy a hacer una cadena. Y en este, en estas cadenas aquí, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Luego, en el espacio aquí de esta cadena, voy a hacer el primer abanico. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Ahí está el primer abanico. Ahora me voy a saltar al siguiente punto V y voy a hacer lo mismo. Punto alto en realce por frente en el primer punto alto. En el espacio de las dos cadenas hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y en este último punto alto del punto V, un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta. Vamos a hacer estos abanicos en cada uno de los puntos V. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos. Aquí tengo nueve abanicos. Una cosa aquí, aquí donde hicimos este punto alto, ustedes nada más se lo van a saltar. No vamos a hacer nada. Miren, aquí está el abanico y me salté al último que es este. Que es lo mismo que hicimos aquí a este lado, nos saltamos este abanico, este punto alto, perdón. Así es que ahora para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde hicimos la cadena, ahí miren, voy a unirme con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta segunda vuelta con un total de nueve abanicos por todo alrededor. Y ahora aquí en adelante, siempre vamos a tener nueve abanicos o nueve puntos V. Ahora para la siguiente vuelta, me toca hacer la vuelta de los puntos V. Así es que voy a hacer tres puntos deslizados, voy a hacer. Uno en el primer punto alto, el segundo en el siguiente punto alto y adentro del espacio de las dos cadenas el tercer punto deslizado. Ahora voy a hacer cuatro cadenas y un punto alto. Aquí esto cuenta como un punto V. Ahora me salto al siguiente abanico y hago otro punto V punto alto, dos cadenas punto alto. Y así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta, haciendo nada más puntos V. Continúen y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de nueve puntos V. Para terminar, siempre vamos a irnos aquí a un lado donde están las cuatro cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la tercera vuelta con 9 puntos V y de aquí en adelante estas son las dos vueltas que ustedes van a repetir por un total de 12 vueltas hasta que tengamos 12 vueltas en total. Así es que para la vuelta número 4 ustedes van a hacer una cadena y en esta vuelta nos toca repetir la vuelta de los abanicos. Así es que aquí en este... Donde están las tres cadenas, vamos a hacer el primer punto alto en realce por frente. En el espacio de la cadena de este punto V, van a hacer el primer abanico que siempre consiste de dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Ahí está. Me voy al siguiente punto V y hago un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las dos cadenas hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante para esta vuelta número 4. Cuando terminen se van a unir aquí a un lado donde está la cadena con un punto deslizado y luego van a hacer la vuelta de los puntos V. Van a hacer tres puntos deslizados. Cuando estén aquí adentro van a hacer cuatro cadenas, un punto alto y un punto V en cada uno de los abanicos. Y así van a continuar repitiendo esas dos vueltas hasta que tengamos un total de 12 vueltas. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 12. Ok, hice un total de 12 vueltas, mi última vuelta, es esta vuelta de abanicos, así es que miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Y me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final, así como está, me está midiendo aproximadamente 10.25 pulgadas, que son aproximadamente 26 centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es vamos a formar ya el puño, a darle forma más bien, hacerlo más, más pequeño, así es que vamos a hacer estos tres puntos de deslizados que siempre hacemos. Adentro del espacio de las dos cadenas, ahora aquí voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer tres puntos bajos. Ahí está, me salto al siguiente abanico y en el espacio de las dos cadenas voy a hacer tres puntos bajos. Lo mismo en el siguiente, así es como vamos a, a trabajar esta vuelta, nada más haciendo tres puntos bajos adentro de cada abanico. Continúen así, nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos. Aquí me voy a unir al inicio con un punto deslizado encima del primer punto bajo. Ahora, este corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. El resto lo voy a trabajar en este color blanco para que nos quede más o menos así. Miren, aquí hice dos vueltas de punto bajo y luego esta última vuelta es la vuelta de el punto cangrejo. Así es que aquí. Con el color blanco voy a meter el gancho en este mismo punto donde hice el punto deslizado. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahí está. Y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí. Y luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos que hicimos. En este color rosa. Y así voy a continuar por todo alrededor nada más haciendo puntos bajos. Ahora, cuando terminemos esta vuelta, ustedes se van a unir encima del primer punto bajo con un punto deslizado, van a hacer una cadena y en el mismo punto van a hacer su primer punto bajo y van a continuar por la segunda vuelta. Vamos a hacer dos vueltas en este color blanco, así es que continúen y nos vemos ya cuando hemos terminado la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos bajos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a hacer una vuelta más, así es que voy a hacer una cadena y aquí vamos a hacer el punto cangrejo. El punto cangrejo se trabaja este donde nos vamos hacia atrás, así es que voy a meter el gancho en el último punto bajo que hice. Voy a jalar una lazada y voy a jalar una lazada. Ahí está. Meto el gancho en el siguiente yéndonos hacia atrás, jalo una lazada. Jalo una lazada y cierro una vez más, meto el gancho en el punto que sigue y jalo una lazada, es como hacer un punto bajo. Así, miren. Así. Y esto es todo lo que voy a hacer para esta última vuelta y así es que continúen y nos vemos al final aquí. Aquí nada más vamos a hacer el último punto y luego este vamos a cortar el hilo, vamos a pasar el hilo por esa última lazada y así vamos a terminar ya aquí al final en este último punto ahí así es que continúen y ya luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada ok terminé de hacer la última vuelta aquí de nuestro punto cangrejo aquí nada más vine al inicio con un punto deslizado corte el hilo pasé el hilo por esa última lazada y aquí está ya la manguita terminada miren qué linda está Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado. Ustedes lo van a hacer aquí a este lado, así como yo lo hice. Y aquí está la chaquetita terminada. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, el largo de la manga desde arriba del hombro hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga... Está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 31.5 centímetros, que son más o menos 12 y 3 octavos de pulgada. Ahora, la sisa desde aquí hasta aquí. Así está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, basado en esas medidas... Esta chaquetita es para niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos seis añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña. Así es que asegúrense de ver ahí. También ya en el canal tengo el pantaloncito y el gorrito con el mismo punto, así es que aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el link ahora los botones nada más usé dos botones pero ustedes pueden usar más botones desde aproximadamente 12 milímetros hasta más o menos unos 18 milímetros de grande y en total van a necesitar yo diría 150 gramos este, en color rosa y unos 5 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.